Las mesas locales de seguridad son espacios de diálogo cuya misión fundamental es de proporcionar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre prevención de violencia y criminalidad. Desde esta alcaldía abrazamos la iniciativa, abrimos las puertas al acompañamiento recíproco. Nosotros estamos comprometidos con hacer que las cosas cambien. No es verdad que todo está perdido. Una manera participativa, inclusiva, en donde las autoridades van a las comunidades buscando soluciones comunes. Cuando juntamos un espacio, el poder ejecutivo y el poder local, no hay un problema que no pueda ser abordado en este municipio. Es unido como podemos resolver los problemas que se le presentan a los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, es un espacio ejemplo de buena gobernanza. No puede haber un plan exitoso de seguridad ciudadana en la República Dominicana si no hay la participación de la sociedad. Por eso se llama Mesa Local de Seguridad Ciudadana y de Género, para que todos se involucren en trabajar. Entonces, estas mesas son precisamente para resolver los problemas de este municipio, para fortalecer los gobiernos locales, porque es en los gobiernos locales donde está la gente, donde vive la gente. Nosotros nos sentimos altamente satisfechos de que usted nos esté conduciendo las responsabilidades del gobierno a nivel de nuestra provincia. Entiendo que esta es una iniciativa que bien puede replicarse en toda la comunidad, con la Junta de Vecinos, con el alcalde pedáneo, con el ayudante alcalde y con todos aquellos que quieran tener seguro sus familias y sus bienes en las diferentes comunidades. El Cuerpo de Ayuda Comunitaria le da las gracias a la Gobernación Provincial por el aporte que siempre hace a esta institución. Sin ellos sería imposible poder hacer el trabajo que estamos haciendo. Desde la Gobernación siempre cuenten con nuestro apoyo y con nuestra colaboración. Estamos aquí junto a todas las instituciones por una sola causa, seguir las instrucciones de nuestro presidente de la República. Aquí en la provincia, policía y todos los incumbentes, se está haciendo un trabajo bien hecho y se seguirá haciendo.